No, el mejor día para explorar esta hermosa ciudad. ¿Ven estas gotas de aquí? Parece que está lloviendo. Cero señales de sol. Igual vamos a salir a explorar. ¿Por qué? Tenemos que hacerlo. Segundo día en San Petersburgo. Pues... di algo. Hola. No es el mejor día para visitar San Petersburgo, familia. Clásico día aquí, parece. Solamente que lo que estoy contento es que parece que solamente va a ser el día de hoy, la pequeña lluvia. Mañana va a estar soleado y todos los días van a estar soleados. Hola. Sí, tienes que decir hola. Hola, familia, ¿cómo estamos? Primera cosa que tenemos que hacer en el día, segundo día en San Petersburgo, yo tengo que ir a recoger mi fan ID, mi photo check para entrar a los estadios. Esperemos que la lluvia pare para poder explorar apropiadamente San Petersburgo, y si no para, igual vamos a intentar hacer un par de cosas aquí, ya que hoy día en la noche de 12 a 1 de la mañana hay un evento aquí, que no es un evento que pasa todos los días, pero es algo especial para los turistas, que es el momento cuando abren los puentes y se separa, es como un espectáculo, es de 12 a 1 de la mañana, así que vamos a estar casi todo el día en la calle, familia. Así que va a ser un día largo de exploración aquí en San Petersburgo hasta que comience lo que es el mundial. Pelotas de fútbol por todos lados. Miren la cantidad de gente que están esperando. Por ahora parece que estaba bastante tranquilo. Todo lo que es para recoger. Para recoger el tema del ID. Una cosa, tienes que tener o traer tus tickets o tienes que traer la solicitud, el número de solicitud de los tickets que también sale en la cuenta de FIFA, que yo no traje los tickets, así que tuve que entrar a internet, pedirle a internet. Al final, en 2 minutos te dan esto, que lo puedes recoger en cualquier centro de recojo. Aquí en San Petersburgo hay 3, así que tienes que ver cuál es el más cercano para comenzar tu viaje aquí en Rusia, porque sin eso no puedes entrar a los estadios, ya saben todo esto, y es obligatorio para el gobierno de Rusia, eso es lo que dicen. Así que ya lo tengo, hay que cuidarlo, no lo pierdan. Y ahora, ¿cómo vamos a comenzar? Para de llover, felizmente, vamos a comenzar el día de exploración aquí en San Petersburgo con... trucos. Okay. Alejandro Salanque. Yeah. ¿Putin sabrá de esto? The fisherman. Wow, I think that one is really good. Yeah. Do you have different sizes? 2 for 1,000? Yes, of course. How much is that? Well, he said he could do 2 for 1,000. So about 500 each, right? 500 each? Oh, okay. Okay, 900. 800. 9. 7. You're not a good haggler. Uno está 500. Le pido, ¿podemos hacer 2 por 1,000? El chico estaba confundido. Sí, le dijo. ¿Cómo fue? 800. ¿Cuánto? 800. 800. Yeah. Oh my goodness, that's... Aparentemente esto es bastante común aquí en San Petersburgo. Siempre van a encontrar carros así, que venden o café o que venden tragos. Y ahora hemos visto que venden ropa también o souvenirs. Aparentemente hoy día es feriado nacional acá en Rusia. Hay mucha actividad, muchos eventos como el que vieron hace ratito de las flores. Para descansar nos hemos venido a un lugar que se llama Nueva Holanda o New Holland, dentro de la ciudad. Es una especie de isla que tiene unos canales alrededor que lo convierte en una isla. Tiene como edificios nuevos y la gente viene a pasear. Parece que es un día familiar. Entonces hay muchos niños, muchos rusos haciendo vida, caminando. Aquí uno está descansando, rompiendo el día 2, porque caminar todo el día cansa. Y aparte de acá, que el día termina como a las 11 de la noche, tú tienes todo el día para caminar y cansa demasiado. Aquí vamos a disfrutar de nuestro lado. Esta ciudad hermosa es... mira el canal ahí. Ajá. Qué
Pero miren, la policía no viene. Este carro de hace como una hora está acá. Muy raro. O quizás es un ejemplo para que no tomes y no manejes. Y acá es una publicidad. Está en ruso, así que no entendemos nada. Yo creo que... porque parece que la escena es armada, así que yo creo que es un algo para que si tomas no manejes. Pero está bastante, bastante gráfico, así que creo que podría funcionar bastante bien en cualquier país. Porque nosotros pensábamos que alguien había chocado y se había dado la fuga, pero justamente viene la policía, vienen ambulancias y no hay nada más que un carro solitario. De vuelta al hotel, familia, a descansar un ratito. No, un ratito, vamos a dejar las cosas y a compramos y seguir para la calle. Es que el día como cambió, ahora sale un sol radiante, así que está haciendo un poquito de calor. Vamos a cambiar la ropa también para estar adecuado con el clima. Pero el clima está hermoso, así que tenemos que estar en la calle. Tenemos que estar afuera. Uy, qué calor que hace, tacita de té y esos pancitos que comimos, si hubiéramos pagado por eso, felizmente no estamos pagando, hubiéramos pagado, ¿sabe cuánto la suma y cuánto hubiéramos pagado? $40 por una tacita de té y tres bocadillos. Felizmente tenemos a alguien de nuestro lado que nos hace pagar. Y ahora vamos a este museo mejor, porque no quiero pensar en el precio que podríamos pagar si estuviéramos pagando lo que hubiéramos pagado. ¿Tiene sentido? Miren esto, Museo, pequeño museo soviético. Estos rollers, de hecho son botas y abajo es como una plataforma con llantas. Más chévere. Thank you. If you want, I can tell you a little bit about this museum. Yeah, we're perfect. Thank you so much. Lo que acabo de encontrar, caminando, porque queríamos ir con Megan a comprar cosas de la época soviética, y pasamos por un museo de estilo de vida soviético. Y entramos para ver qué tal, y la parte de abajo tiene, digamos, televisores y cosas así. Nos llamó la atención, te subimos, solamente la entrada está a $3.50, que es como $5 quizás. Pero es impresionante lo que tiene, es una colección que ha sido, digamos, recogida por familiares y amigos y, digamos, y cercanos por estas personas. Y armaron un museo que va desde la época del 70 al 91, cuando todavía era la Unión Soviética. Entonces, y el museo está dividido en partes que va desde la infancia hasta la adultez. Entonces tienes que recorrer todas estas salitas con juguetes, con, no sé, cosas del estilo de vida de ese tiempo. Así que está súper interesante, súper barato y no aparece en ningún lado. Así que nunca supimos que existía esta cosa, porque está... miren, amigo. Está súper interesante porque aparte puedes tocar las cosas, puedes como ver cómo era la... mira. Y algunas cosas todavía funcionan. Ahora estamos en la parte... estamos en la parte de la infancia. Estos son los juguetes soviéticos de ese tiempo. Esto es con lo que iban al colegio los niños. Mira cómo iban al colegio las niñas. Mira, ¿viste? El uniforme de las niñas. Mira. Y el moño. Mira. Mira, y es verdad, porque tienen la foto de la niña vistiendo el uniforme abajo. Parece Chabuca Grande, una cantante de Perú. Muy querida en Perú. Que de hecho, esta semana se ha visto su música más entonada porque por el tema del mundial. Miren, estos son condones. Reciclados y están hechos polvo. Y lo que suponemos es que pasa eso de los condones después de 30, 40 años. Se vuelven polvo. Este Rambo, miren. Miren el maquillaje. Lo arcaico que se ve todo. Todo se ve muy rústico, muy, muy duro. Y miren el... ah, miren, esto es... cepillo de dientes. Oh, look, that's from Vietnam. Wow, Mira, look at the razor. You have to like go choo choo choo.
Sí, esto todavía hay mucha gente que lo usa, este afeitador todavía. Todo este lugar. Uy, push me. Casi rompo una bicicleta. Puedes poner las cosas, te puedes probar las cosas. Mira. Así que comience la fiesta. ¿Están listos? Vamos a probarnos diferentes estilos de ropa soviética. A ver, vamos. Uno, primero. Vengan para este museo que está entretenido e interactivo. No me quería olvidar del baño. El baño soviético. ¿Dónde está la luz aquí? Miren, ¿qué hay aquí? ¿Se puede abrir? No, es un espejo. Esto es como un secador de manos. Miren, esto hecho de maderita. Qué loco, que hayan recuperado todas estas cosas para hacer museo así hasta que puedas ver. Mira, acá está el jabón. Acá ponía el jabón y acá supuestamente no sé qué habrán puesto. Pero eran pequeñitos. Son bastante parecidos a los que tenemos ahí en mi casa en Breña. Ahí vamos a ir mañana, hoy ya no vamos a ir, así que vamos a... ¿Dónde vamos? Military store. Estoy viendo muchos peruanos, con la bandera, con camisetas. Está emocionante, se pone emocionante todo este tema del mundial. Creo que el video se acaba acá, familia. No vamos a tener nada que hacer más. Solamente estoy súper agotado, súper cansado. Miren esto, Miren esto. Miren esto. Hermoso llegar a un lugar así cuando caminas tanto todo el día y estás súper agotado.